business. Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl. This girl's dead. Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. But you'd do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will. La primera parte del DLC Panteón Marino de BioShock Infinite ya está disponible. Este añadido ya no es un compendio de retos como lo fue Enfrentamiento en las Nubes. Se trata de la mitad de una buena historia que ofrece la posibilidad de movernos por la ciudad submarina de Rapture, antes de que esta fuera una distopía, a la vez que se ofrecen constantemente guiños al fan de la serie y que salpican los acontecimientos que vivimos, previos a los que llevaron a Rapture al desastre. Aquellos que se acabaron BioShock Infinite ya sabrán entender por qué se nos sitúa en Rapture y sabrán apreciar lo que se nos propone en Panteón Marino. Ya desde el principio se nos muestran detalles embaucadores visualmente. Escuchamos conversaciones entre los habitantes elitistas de esta ciudad submarina, así como somos testigos de la existencia de los primeros splicers. El aspecto visual es bastante bueno, aunque no hay una paleta de colores tan vivos y un acabado tan llamativo como el que se nos ofrecía en la ciudad de Columbia. Controlando de nuevo a Booker y acompañado de una Elizabeth no tan inocente que sabe usar sus encantos para conseguir sus propósitos, nos iremos adentrando en la atmósfera típica submarina de las dos primeras entregas, empezando con un ritmo más parecido al arranque de Infinite que al de los otros BioShocks. Adentrándonos en esta aventura, iremos usando nuestros vigores, aunque empezaremos teniendo solo un par de ellos y solo un arma en el arranque de este DLC. Acumularemos nuevas armas y más vigores conforme avancemos por este Rapture, en el que también haremos uso del gancho. La mecánica de juego no varía un ápice, disparando las armas con el gatillo derecho y usando los distintos poderes con el gatillo izquierdo. Como hacía en Infinite, Elizabeth podrá abrir desgarros para activar zonas de botiquines, munición, señuelos, zonas de enganche y demás, así como darnos algo de salud, munición o lo que sea en los momentos que nos veamos apurados. Recordemos que solo recuperaremos salud gracias a los botiquines y a la ingesta de alimentos. Hay muchos objetos que registrar con los que podemos obtener dinero, F, salud, munición o nada de nada. En este Rapture se nos brinda un mayor abanico de posibilidades a la hora de eliminar a los enemigos. Los enfrentamientos continúan siendo frenéticos y será habitual morir en varias ocasiones, siendo Elizabeth quien nos resucite. Como en el juego original, podemos preparar trampas con nuestros vigores, evolucionarlos y dedicarnos a encontrar todos los secretos que esconden cada una de las secciones por las que nos movemos. El argumento atrapa y va cogiendo mayor bravura conforme llegamos al sorprendente final de esta primera parte. Un final que nos deja ansiosos de su continuación, aunque llegue demasiado pronto y casi sin avisar tras un enfrentamiento memorable. Panteón Marino nos ocupará entre 3 o 4 horas de juego y es muy rejugable, pues como hemos indicado, aguarda tesoros a encontrar y zonas a explorar que costarán desbloquear a la primera. Un excelente DLC que sirve para agrandar aún más el gran juego de Irrational Games.